Mis saludos, bienvenidos. Bienvenidos al interesante mundo de la geografía 2. En la unidad anterior analizaron la evolución del planeta. Hoy yo quiero comenzar nuestra lección observando algunas imágenes que tienen que ver con los componentes que se derivaron de esa evolución del planeta. A partir de la evolución del planeta, surgieron diferentes componentes naturales. Los volcanes originaron diferentes tipos de minerales, por ejemplo, los minerales metálicos. Las llanuras y las montañas constituyen el espacio geográfico donde el hombre desarrolla sus actividades. El clima, las aguas, los suelos, las plantas y animales constituyen elementos necesarios para la vida del hombre. Solo con la aparición del hombre, los componentes naturales se convirtieron en elementos indispensables y necesarios para producir artículos de uso y consumo para la sociedad. Te invito a estudiar un nuevo contenido. Conocerás qué es el medio geográfico, sus componentes y qué es la producción material. Relacionado con esto es el tema que te propongo. Anótalo en tu libreta. Hoy comenzarás el inicio de una nueva unidad, donde se apreciará la utilización que el hombre hace de los elementos naturales y analizarás
su influencia en el desarrollo de la vida. Les propongo además establecer la relación que existe entre el medio geográfico y la producción material. Bueno, te propongo ahora comenzar analizando a qué llamamos medio geográfico. Observe el siguiente video. Como estás apreciando, el medio geográfico es el espacio donde el hombre y la sociedad interactúan. El hombre utiliza todo aquello que la naturaleza le brinda y lo transforma en su beneficio. Por ejemplo, los materiales necesarios para trabajar, los lugares adecuados para producir artículos, el aire, el agua, alimentos para la conservación de la vida y otros. En la medida que el hombre y nuestro planeta evolucionó, se fue transformando en medio geográfico y a su vez se fue transformando la humanidad. Yo los invito ahora entonces a definir a qué se denomina medio geográfico. Medio geográfico es la parte de la naturaleza donde el hombre desarrolla sus actividades. El medio geográfico es el espacio de nuestro planeta donde el hombre interactúa con la naturaleza para poder utilizarla y desarrollar sus actividades. Thank you.
Ahora quiero que piensen, ¿qué elementos nos brinda la naturaleza y son imprescindibles a la hora de desarrollar la actividad productiva? Fíjense que les voy a dar unos segundos. Piensen, cuando realizamos la actividad productiva, ¿en qué elementos de la naturaleza nos podemos apoyar? Sí, sé que tienen ya alguna idea. No obstante, para esos que todavía están divagando, para eso es esta diapositiva. La naturaleza nos brinda diferentes elementos que hacen posible desarrollar posteriormente la actividad productiva. Por ejemplo, los minerales, el agua, los suelos, la vegetación, los animales, el clima, el relieve. La naturaleza, como pudieron analizar, nos brinda diferentes elementos, pero sin embargo, la acción de ella siempre no es favorable. Observen ahora este video que se relaciona con esto, pero que tiene dos momentos. Analicemos el primer momento. Estás observando el primer momento. En esta zona se desarrollan variados cultivos que dependen del suelo, el clima. En estas condiciones, el medio geográfico se presenta favorable para el desarrollo de esta actividad y es utilizado para satisfacer las necesidades.
coincidirás conmigo en que el medio geográfico siempre no se comporta así. En otras ocasiones se comporta completamente diferente. Observa. En este momento están observando cómo las condiciones naturales no son propias o favorables para su utilización por parte del hombre. Por ejemplo, esto sucede en las altas montañas, en las áreas desérticas, en los suelos cenagosos y otros. Las condiciones naturales limitan el uso de los diferentes elementos que brinda la naturaleza, o sea, influyen, aunque no son determinantes, para la producción de artículos. De ello estaremos hablando en próximas lecciones. Ahora que ya recordaste los elementos que la naturaleza brinda al hombre y que forman parte del medio geográfico, quizás estés pensando, ¿pero qué actividades son las que realiza el hombre específicamente en la naturaleza? ¿Cómo se vincula con la naturaleza? ¿Qué objetivos tiene el vincularse con esa naturaleza? Bueno, de esto sabrás si observas la siguiente lámina. El hombre se vincula con la naturaleza mediante la producción material. ¿Qué es la producción material? Se define así cuando el hombre utiliza todos los recursos naturales mediante el trabajo para producir bienes de uso y consumo. Anótalo en tu libreta. La producción material es la actividad mediante la cual se transforma la naturaleza, llegando a constituir el medio geográfico.
estoy segura que ya pueden entender mejor la relación que existe entre naturaleza y sociedad. Y entonces ya se han dado cuenta que el hombre en esta relación es un elemento dinámico y activo. Observen. Estás observando un esquema que muestra la relación que existe entre naturaleza y sociedad. En este proceso de interacción surge el medio geográfico, donde se desarrolla la producción material. Y como es evidente, en esta relación el hombre ocupa un lugar fundamental. Ya conoces qué es la producción material. ¿Dónde se desarrolla esa producción material? Pues te invito ahora a observar un video. Obsérvalo, pero trata de identificar qué ramas serán las que formarán parte de la producción material. La producción material está constituida por diferentes ramas. Por ejemplo, la producción industrial, que es aquella que se dedica a producir artículos, objetos, equipos, herramientas y otros a partir de un proceso de elaboración. También existe la producción agropecuaria, que son todos los productos que se obtienen de la agricultura y la ganadería. El transporte y las comunicaciones. Esta rama genera condiciones también para la producción de artículos. Todo lo que se produce no se usa o consume en el mismo lugar. Es necesario intercambiarlo según las necesidades. Con esto se relaciona otras de las ramas de la producción material, el comercio. Durante esta parte del curso, trabajaremos con profundidad la industria, la agricultura, fundamentalmente. Thank you.
Espero que hayan podido identificar con el video anterior las ramas de la producción material. Creo que algunos hasta la conocemos: industria, agricultura, transporte y comunicaciones, el comercio, que es tan importante en todos los países. Bueno, los invito a que la anoten en su libreta. Ahora les propongo en que piensen cuáles son los principales artículos de uso y consumo que se obtienen a partir de la producción material. O sea, los artículos que para cualquier persona son fundamentales. Bueno, para que piensen en esto, les sugiero el siguiente video que estoy seguro que los ayudará. Existen diferentes productos de uso y consumo fundamentales para cualquier sociedad. Por ejemplo, la producción de energía, la producción de materias primas, las producciones industriales, por ejemplo, de equipos, herramientas, artículos, los productos agropecuarios, las construcciones y, por supuesto, los productos energéticos. Thank you.
Hemos analizado qué es el medio geográfico, cuál es su relación con el hombre, cuál es su relación con las diferentes actividades productivas que realizamos los hombres. Pero también analizamos que el medio geográfico podía ser desfavorable. Sin embargo, ni el medio geográfico desfavorable ha impedido que el hombre realice sus actividades productivas. Les propongo esta curiosidad geográfica que tiene que ver con esto. Están observando el ferrocarril central de Perú en América del Sur. Recorre un tramo de la cordillera occidental de los Andes. Esta vía férrea conecta las ciudades del Callao y la de Huancavelica. Es el más elevado del mundo, pues una de sus estaciones se encuentra a 4.781 metros de altitud. En ocasiones, los trenes no pueden circular por las condiciones adversas del clima. Pienso que ya estés en condiciones de hacer un resumen de algunos de los aspectos fundamentales que hemos estudiado en la lección de hoy. Así que te propongo recordar lo aprendido.
Por hoy concluimos, deseando que estemos juntos en próximos encuentros. Nos vemos.